Cloud, ¿eh? Claro. Es que nada más puedo grabar una batalla en la memoria del cartucho. Entonces así puedo... Voy a documentar todas mis victorias. Nada más la segunda chida. Luis Miguel Hernández, Iván Razón. Yo le dije lo de los Airport Barrios. ¿Qué? Yo le dije que matara a Ratotas para ganar Airport Barrios. Y Ricardo Ramírez, esa de aquí. Yo no. Ricardo Martínez y Julio César. ¿Cala? ¿Cala? Gloria, dame mi juego. Gloria, dame mi juego. ¿Qué? La secretaria Isaí Ponciano. Dame mi juego. Dame mi juego. ¿Cuál juego? Ese es mi juego, pendejo. ¿Cómo le dices? Dame mis 200 faros. ¿Tu novio? Ricardo Martínez y Julio César. Ricardo Martínez y Julio César Cerdeira, por favor, que se registro, tiene 30 segundos. Ricardo Martínez, 30 segundos para que se registro. De churro, una. Por un ataque que esquivé de churro, por eso gané. No, te voy a decir cuál, porque fue la mitad de la batalla. Me cambié, me bañé. Te cambiaste, te viniste. Hasta Alex. ¡Bien! Pensaba venirme, no me voy a perder. Ahí te lo chingaste. Mira qué dices su tenis. Sí, ya estábamos iguales. Y él también tiene un dragón de estos. Ese es el que tenía que matar a la de a huevo. O sea, me fui con todo sobre él. Ya no todo se arro otra vez, cabrón. De verdad se están reventando. Cuando vas a comprar un jersey. Ah, pina. Un 1-1 ahí. Ajá. Micha y Micha, ¿eh? Sí. Mi perrito es la neta. Micha y Micha. Ya, si ganamos. Mi perrito me echa unos parototes. Tomarme fotos de mi jersey de frente. Ahí me derrotó el dragón, dije, ya perdí. Porque mi dragón tenía que ganarle a su dragón, pero yo estaba paralizado. No le quiero tomar el perro. Préstame tu mano, cabrón. Luego me paraliza el perro. Préstame tu mano. ¿Te lo paralizó? Bien al perro. Si le vieron la cara. No. Ya ahí era. Sí, o sea, ahí dije, ya fui. Y luego, ese dragón, a huevo, le pone el Fire Blast. Y Fire Blast me destroza a mi siguiente Pokémon, que Giovanni, es un chico. Sin que lo hagamos nosotros. A Giovanni sí le gusta el cheto. Ese Pokémon es mi más chido Pokémon. Pero se muere de un Fire Blast. Todos los demás se hacen desbancados. ¿Pero has visto cómo llevó? Pero es planta metal, le baja por 4. Folder y Eclipse. O sea, el fuego le baja por 4. Mira, el agua, las costillas. Luis llegó con su mochila a la mansión y ahí están las facturas. Calmado, ¿eh? Ahí. Y el cambio que salió, ahí está. Pero le dice... Todo aclarado. Ese dije, pues ya, y ve, ahí iba a ser. Impacto. Facturé un rastrillo. Con ese me eché su dragón. Primera y 10 en la venta en Nueva Inglaterra. Para luego Gaby le dice: ya, sin el dragón ya le gané. $36 el mismo. El dragón era el problema. ¿Quién se come $36? ¿Facturas es eso? 5, güey. Pero no nos dijo que se había facturado como 25. $25. ¿Quién se come? Yo le dije. Pues en los 3 días sí, yo sí me la chingo. Y ahora le hace, no, que pero 25 que se las comas, ya es un abuso. Ese es abuso. 5 donas. Ya, ese es tierra loca. Una, y 4 en una nota. Ahí es ya es la muerte. No, ella lo tenía visto, ya estaba sentenciado. Le voy a decir, a ver. Los dos Pokémones, el tipo de los míos los hace pedazos. Ahorita los voy a matar de 2-3 ataques. Y lo que me haga él, me hace cosquillas. Pero la vieja me dice, ahí dije, bueno, aunque mate al perro, mi planta lo hace. Se lo va a llevar de boca a la boca. ¿Quieres ver a mi nueva Pompi? ¡Ah, bien bueno! Vamos a la O sea, además de una defensa hipermaciza, o sea,
regenera y se regenera, con energía. Mi nueva Pompi. Sí, sí. Esta cañón es mi mejor Pokémon ahorita. Si va a entrar. Está linda, ¿no? Está como muy alegre, está bien. Ve, ahorita me van a matar al perro, pero ya no importa, ya le gané. No se fue donde te cagaste todavía, ¿no? No, fue antes. Antes de matar al dragón de él. Si no te hubiera matado. Ah, o sea, si su dragón me hubiera atacado, ya hubiera perdido. Está silencio. Está nublado. Ahí ya me mató el perro. Ahí estabas muriendo, ¿eh? Ah, ya estaba seguro de la victoria, güey. Y bailo también. Ahí. El latigazo de cuánto le baja. Es necesario bailar. El latigazo este lo destrozas. Neta pusieron eso. Ay, sí, güey. Es necesario bailar. A mí no me sorprende. Güey, mayores de edad nada más, manda tu video tal, no lo es necesario. No, no, no. O sea, yo sigo en 140 de HP. Con todos esos ataques. Y regenerando. Haz de cuenta que los de 16 años son pendejos. No, pero un güey mandó un mensaje y le puse, no, amigo, de 18. Y a los dos días mandaron otro mensaje. Pero seguros que no. Segurísimo. Pero yo le conté, me encantaría contar. Nada, es que ya. Ese es ¿tú fuiste ese? No. Un muro defensivo o atacante, o sea, es defensa y ataque. Son como ustedes, soy yo. Y así, cállate, chinga tu madre. Porque soy así muy positivo. Yo casi no respondo así preguntas. Sí, ahí ya. A dormir. Yo me la pago. Pero no tengo nada que hacer, ¿sabes? Vamos a responderme este pregunto. Como el día de Mario Kart. Adiós, ya fuiste. Pinche Alex. Estuvo rapado, ¿eh?